Dios les bendiga, amados hermanos. Estoy un poco atrasada con lo de la tarea. Voy en tarea número 2, que es requisitos para ser libre. Y en esta tarea he estado repasando todos los puntos y a mí me parece que todos los puntos son bien importantes. Pero para mí el número 1, que dice que es el requisito número 1, ¿verdad? Haber aceptado a Jesús en tu vida como tu único Señor y Salvador. Y creo también que si te has alejado del camino del Señor y vuelves, pues reconciliarte con Él para que puedas ser liberado. También lo que me dejó muy, muy impactada es lo que es de que tienes que creer que puedes ser libre, que puedes ser liberado, y tienes que creer en la persona que te está ministrando, pero sobre todo creer que Jesús va a hacer la obra en ti. Entonces, pues todos, como les digo, todos los puntos son muy importantes. Y estuve viendo también el video donde estaba explicando el pastor Roger y los ministros, y pues dejan muy en claro, muy, muy, muy en claro. He estado aprendiendo mucho de cada uno de los videos que han bajado. Entonces, pues el Señor les bendiga mucho, hermanos, y sigamos adelante, porque este tema es demasiado muy, muy, muy importante, y hay que seguir adelante confiando primeramente pues en el Señor, ¿verdad? Jesús, que ha venido a libertar al cautivo y a sanar al enfermo. Entonces, muchas gracias primeramente a Dios y al pastor Roger y a sus ministros, que por la enseñanza, muy bien explicado. Y bueno, pues ahí estamos. Esta es mi tarea de número 2. Entonces estoy un poquito atrasada, pero estoy tratando de ver casi todos los videos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén.